Un escándalo se desató en la Municipalidad Provincial de Trujillo. El exgerente de obras denunció que fue presionado para contratar a una empresa y, aunque lo reportó todo al alcalde, fue despedido. Arturo Fernández afirmó que denunciará por difamación al exfuncionario. Yo lamentablemente quería estar con el señor Arturo frente a frente, que me mire y que me diga lo que tenga que decir, no por un WhatsApp, no por un chat, ¿no? Es un cobarde, acá le digo un cobarde, porque las personas se llaman y conversan así, como estoy con ustedes mirándolos a los ojos. El gerente que ha salido a hablar mal de mí va a ser querellado en su totalidad, totalmente, porque le duele que lo hayamos sacado. El ingeniero Larry Omar Lezama Angulo dejó de ser el hombre de confianza del alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. La salida del exgerente de obras no fue por la puerta grande. Yo no estoy renunciando, que quede claro, a mí me están cesando por defender un acto regular. Eso que quede claro ante la opinión pública, y yo me voy a constatar a la Fiscalía de Prevención de Delitos y voy a denunciar porque no puede manchar mi imagen. Ahorita este señor, como es el rey de los TikTok, me va a tratar de incluir en actos de corrupción, donde él es el más corrupto. Ya le digo al gerente de obras que yo lo voy a denunciar por querella. Yo mismo, señor gerente. Y muéstrale al señor gerente de obras, ex gerente, porque no sé si seguirá, decirle, ¿sabe qué, señor gerente? Usted mismo ahorita muestre el WhatsApp de avances de obras que tenemos. Donde están los funcionarios, está una regidora. Los únicos chats que mostró Larry Lezama es donde presuntamente recibe presiones para favorecer a una empresa en la contratación para supervisar la reconstrucción del Centro de Salud Alto Trujillo. El funcionario acusó directamente al nuevo gerente general de la comuna provincial. Todo ha sido por intermedio del señor Jesús Velázquez. El señor Jesús Velázquez va a tener que responder porque hay audios largos donde él está coaccionando a miembros del Comité de Proceso de Selección, a que una empresa Rimex creo, gane. Lamentablemente esa empresa no cumplía con los estándares, pedíamos el 75%, la empresa cumplió el 50% y automáticamente se descalificó. Y eso, ese expediente de selección está ahí, ¿no? Que lo lleve la Fiscalía y que lo analice, ¿no? Ahorita quieren desconocer ese procedimiento, lamentablemente esa empresa no ha ganado y ahorita quieren justificar estos cambios para que tomen ese proceso de excepción que se ha dado limpiamente, ¿no? Este martes, Larry Lezama fue como cualquier día a su oficina y encontró a su reemplazo. Llevó a un policía para que levante un acta, y es que reveló que la semana pasada lo amenazaron con despedirlo si no acataba las órdenes. Aseguró que dio parte al alcalde Arturo Fernández, sin saber que su suerte estaba echada. Él desde el día viernes, él ha tenido toda esta información que yo voy a denunciar. En su teléfono celular. Es lamentable que el día lunes, el que se jacta, no ha ido a ningún medio y ha denunciado lo que yo le he dicho. El día martes me están haciendo esto, lo que ustedes están viendo, y avalando al señor que está direccionando mediante su gerente municipal, ¿no? Se preocupan por licitar esta obra de supervisión millonaria, que es un gasto, es un robo total esa supervisión, porque siempre se engancha con la empresa. Y ni siquiera supervisan nada, porque los altos costos de los hospitales, los altos costos de los jardines, del colegio, lo he denunciado yo. Hay un audio que respalda la versión de Larry Lezama, el alcalde Arturo Fernández, a través de sus transmisiones en vivo. De esta manera justificó la salida de su gerente de obras. Si así los gerentes de obras, de abastecimiento, se ponen a comer en su menú, están ahí y sacan las supervisiones, y se demoran para sacar las supervisiones, esta supervisión millonaria, como otras cosas, yo digo, ¿por qué demoran tanto? ¿Por qué me demoran con la rinconada? ¿Por qué me demoran con el parque ecológico, el bosque? ¿Por qué se demoran tanto? Claro, pues porque le dan prioridad a las grandes supervisiones millonarias. El de abastecimientos y mi persona, estuvimos comiendo un menú de 10 soles, señores, en la comisaría de Almagro, justo. El señor alcalde estaba ahí con su carro, se paró, entró, nos saludó, se retiró. Y ahorita está haciendo que como si fuera un acto corrupto. No, un acto corrupto no se va a dar al costado de la municipalidad en un local público donde el menú está 10 soles, ¿no? Es que quede claro. Lo cierto es que Larry Lezama fue designado por Arturo Fernández hasta en 3 oportunidades como gerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
pese a los duros cuestionamientos que pesaban contra él. Hoy todo lo que hubo entre ambos se acabó y toca a las autoridades pertinentes investigar quién tiene o no la razón en estas acusaciones por presunta corrupción. Efectivamente.